¿Dónde está la transmisión en vivo? Acá está. A través de cuál me gustaría a mí que nos comuniquemos
Bueno, ahora en enero y mitad de febrero vamos a estar laburando en la costa como loco con la banda. Así que por ahí hacemos algunas transmisiones de allá, pero bueno, no, sin ningún tipo de horario, ni día especial. Pero a partir de marzo, yo quisiera tener una charla semanal para contar cosas de las que sucedieron en el fin de semana anterior, o en fines de semana anteriores, con respecto a las actuaciones y a las situaciones sociales tan lindas que siempre se dan en cada una de mis actuaciones, cosa que agradezco infinitamente. No sé cómo agradecerlo realmente, porque creo que es la base de mi continuidad. La gente, ya, como ustedes conocen, maravillosa noche, todo mi amor y la máquina mecánica. Pero bueno, es en la cuestión social donde yo realmente creo más, creo en la cuestión social como comunicadora y mejoradora, posible mejoradora de los ánimos de la gente, de los estados de la gente. Y con el afán de que eso suceda, con el afán de que eso suceda, quiero establecer este fin semanal, pero bueno, a partir de marzo, como dije antes. Estamos acá en la nave de Óseme, como podrán notar, ahí está el logo infernal, hecho infierno, corta. Está la guitarra de Toledo, Martín, que siempre me la presta, ahí está, ¿verdad? Que yo muy buena. Quedaron las cuerdas, buenas cuerdas que quedaron bien acá. Siempre recordando que hay, por ejemplo, en una de mis páginas que se llama Salida de Emergencia, no, perdón, la página o el sitio se llama pistas-candentes.com.ar. Esa es una página que me acompaña hace muchos años y que en ella creé un pedazo que se llama Salida de Emergencia Espacio Virtual. Ahí hay un montón de artistas argentinos que pueden y que se han mostrado, que están allí para que la gente los vea, y también está abierta la página para que manden sus videos hechos caseramente, como estamos haciendo esto nosotros, ¿no? Celular, exactamente, el celular, el polaco, que ahí está el polaco detrás, porque la cámara es poca, ¿no? Entonces, en ese sitio hay puertas abiertas para mostrar las cosas que hacen los chicos a nivel artístico, eso es muy bueno, y siempre teniendo en cuenta que bueno, tiene que haber. Para mantener un nivel dentro del sitio, tiene que haber un mínimo de responsabilidad por parte de aquellos que tienen los videos. Siempre hay que tratar de hacer la cosa de la mejor manera posible, que no sea ni hiriente para nadie. Entonces, de esa manera, los chicos tendrían un espacio para mostrarse en este sitio. No se maneja guita, tampoco es un concurso, no creo en los concursos. Y no hay ningún tipo de fin que diga, por ejemplo, este puede salir y este no puede salir. Eso no hay nadie que pueda decir, un ser humano lo puede decir. Entonces sí que está bien. Así que bueno, eso por ejemplo, y la posibilidad de contestar algunas preguntas, si tengo yo las respuestas, sobre todo de la gente que está arrancando con este laburo maravilloso y que tiene como base la vocación, entonces prácticamente no es un laburo, es una cosa increíble. Pero bueno, si hay respuestas que yo pueda
tener a nivel técnico con respecto a la ubicación de los equipos del escenario, a nivel administrativo y de programación, cómo hacemos los afiches, dónde los tenemos que pegar, a qué hora, qué tienen que hacer los afiches, porque a veces cuesta un juego terrible, un laburo mortal y una guita que a veces no la tenemos, para provocar las actuaciones en vivo que nos permiten mostrarnos en vivo, justamente. Pero bueno, uno de los puntos siempre es la publicidad y la promoción de dicho evento para que la gente se entere. Entonces, eso hay que... O sea, me gustaría tener respuestas para muchas preguntas que nos pide recién a Rafa. Y si no las tengo yo, comentarle a la gente que tengo en mi alrededor, que son todos profesionales, hay respuestas técnicas que toma dos o cuatro. Eso es así. Pero a veces, bueno, hay que enseñarlo como corresponde. Esto es porque en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, yo veo enormes esfuerzos por parte de muchachos que tienen sus bandas en todo el interior del país, en el cono urbano y en Capital Federal también. Y veo que van con la cabeza para adelante, derecho contra una pared de granito. A veces uno puede advertir el golpe que se van a pegar y que uno sabe cuál dura esa pared contra la cual se van a pegar. Será que está la pared, otro tipo va para adelante con un caballo y no ve la pared. ¿Por qué? Sí, porque se ha enfrascado en un tratar de mostrar sus aptitudes de virtuosismo, de lo que él ha aprendido, y expresarse artísticamente, cosa que no es menor. Y sobre todo, hacer un intento de profesionalizar, ya bueno, de profesionalizar su vocación. Entonces, todo haciendo ese tipo de cosas, si yo puedo obtener respuestas para eso, por supuesto que la voy a dar. Porque sirven para que los esfuerzos a veces no sean en vano. Un grano de arroz a veces desequilibra la balanza. Entonces, la comunicación va a estar abierta para eso también. Entonces, no sé qué más decir con respecto a que me dicen, acá tengo unas cosas, que me dicen fechas en la costa y está tachado. Saludos de Reconquista. De Reconquista. Todos los puntos de Eugen. Toma del Mirador. Saludos del Mirador. Iba a veces a buscar a Adriano de Osona, gran compañero del famosísimo dúo Puntual. Tuvo con el cual hacemos cosas que... Bueno, para, ¿qué más había abajo? Tandil y Santa Fe. Tandil, mamá, la época de... ¡Qué rico! ¿Eh? ¡Qué rico! Y hacen probar todas las cosas que hacen. Hay unos quesos en la época de Quito. Son recontrachatos. Prácticamente todos. Y la parte de arroz totalmente negro, mal quemado, recontra remil, requemado. ¿Y siento qué, señora? Esto es queso aplastado con una cosa de fierro y demás. ¡Pruébelo! Y lo probé. Lo único que hay que hacer, ¿qué estás haciendo, Dorac? ¡Qué pasito! ¡Hacelo de un tiro! Iba de pasito. ¿Cuándo en la cosa? Pronto, ahora voy a hablar de eso. Entonces, porque Fabio me habla de que le arrancás la parte quemada y adentro, madre, tiene uno, le digo, señora, ahí en la tinaca está llena de cosa blanca, de grasa blanca, ¿qué tiene? Chorizos secos y grasa. A ver, probador, ¿cómo no? Bueno,
Y el queso ese, ¿verdad? Lo va cortando también. Y empezamos y no podíamos parar de comer. Bueno, pensas en la costa. Mira lo que hicimos. Esto que está acá... Sí, no se ve. Lo voy a leer ahora. Estoy muy copado, muy contento, muy agradecido. No sé cómo decirle lo contento que estoy. Después de 19 años de tocar solo en la costa, todo el mundo ya sabe lo que hago bien en la costa. ¿Y dónde toco tanto? Toco siempre en los mismos lugares, gracias, tío. Voy a tocar con mis compañeros, Beto Teumini, Pablo Santos y Federico Pensotti, los teclados. Voy a tocar todos estos yo que ahora les voy a decir, no lo puedo creer, eso. Algo que no hago hace 20 años. Es mortal. Pero es una jugada de todos. Que como independiente, y después de ver qué es lo que pasó este año, y cada uno de nosotros dijimos esto, y tenemos que hacer en menos de mitad de febrero en la costa, a morir. Porque de alguna manera tenemos que lograr que suceda con un buen audio y una presentación como corresponde en un café con sal. Bueno, eso vamos a hacer este verano. Capa la banda. Sí, yo me la nave de 12 venía que ve. Presenta, tour de verano. Lo voy a leer. Acá estoy con la estratocaster que me regaló mi mamá y la que está en el álbum en todos los años. Porque apareció o no apareció, pero los sonidos de esta guitarra siempre estuvieron. Estoy muy ocupado porque ahora lo pude poner nuevo al corazón. El tour de verano, enero 2017. El miércoles 4, en el Casino de Buenos Aires. Ahí me dijeron que es. Le dijeron, ¿qué te hace? ¿Sale la fecha? Ah, sí. Entonces no le va. Me dijeron que los afiches del casino están con la cuenta. ¿Cómo puede ser eso? El afiche del casino. Espectacular. Algo sacramenta. Parecería que es un gran artista y la cosa. ¡Oh! ¡Rorito! Bueno, no se nos vamos a hacer. Los sátrapas. Los acólites del ring se presentan. Él es casi una cosa increíble, impresionante. ¿Cuatro? ¿Qué es cuatro, che? Miércoles. González Chávez, Valeria Lijama. Perdón, miércoles cuatro. Jueves. Vos Barilari, tocamos. Pues sí. El jueves 5, González Chávez. Impresionante. Los comentarios son tan buenos. Entendido de la gente, la pasa muy bien y nos lo dice. Entonces, qué agradecimiento que tenemos que tener nosotros, cuán agradecidos tenemos que sentirnos, y así es tal cual. Bueno, González Chávez, ahí cerca de la Garma, Benito Juárez, en la esquina de la rotonda de Benito Juárez de la Ruta 3, se comen unos sándwiches de salame, queso y tomate, ¡mortales! Espectacular. Bueno, y el viernes 6 en el Colonial de Mar del Tuyo, el sábado 7 en el Edén de San Clemente y el domingo 8 en el Club en Villa Gesell. El lunes en la Lucarna, el lunes 9 en la Lucarna de Pinamar, el martes 10 en el Road de Mar del Plata, el miércoles 11 en Golpe de San Bernardo, el jueves 12 en el Edén de San Clemente del Tuyo. Y después sigue así. Esto lo pueden ver ahí. El sábado 14 tocamos con Barilari en Mina Clavero, Córdoba. ¿Cómo vamos? ¿Lo pongo en avión? Ay, Dios mío. Qué dolor tan grande. Qué mal. Bueno, y así. Y dale, 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 hasta el fin. Así que bueno, un enorme placer poder anunciar esta gira de verano espectacular. Vamos y venimos con la babosa, que es nuestra
compañera de viaje. Y ahí vamos a estar, mente y mente. Lo que qué bueno, no tengo palabras de expresar agradecimiento. Pero bueno, saber que yo saber